right side. Tomorrow you'll be feeding hundreds of hungry cats. Vamos ahora con una ingente cantidad de novedades comiqueras que hacen acto de presencia en nuestras tiendas especializadas. Y empezamos con los clásicos, por ejemplo, la unión en esta aventura de Batman y Catwoman. Y es que cuando estos dos personajes se unen, un rastro de pólvora queda a su paso. El mundo sigue añorando a Superman. ¿Qué será de nosotros sin la protección del Hombre de Acero? That they would do anything to protect you. See, now that's your biggest mistake. Si crees que los superhéroes son un fenómeno contemporáneo, estás muy equivocado. El señor Alan Moore aúna a los más clásicos personajes de nuestra literatura con el concepto moderno del heroísmo en una nueva entrega de la Liga de los Hombres Extraordinarios. Thor, take care of those gunships. Desde Panini nos llega el esperado renacimiento del Capitán América. Más acción, más patriotismo y más resurrección que nunca hacen de este tomo una experiencia única. Pero no todo es brillantez en el mundo Marvel. El reinado oscuro adquiere nueva dimensión con la andadura en tomo del temible amo del mundo, Norman Osborn. Dentro del mundo del cómic hay seres especiales, con alma, tipos con luz propia que nunca dejan indiferente a nadie. Buen ejemplo de ellos son el juez Dredd y Strontium Dog, que unen sus fuerzas para combatir a Sabbat. O el genial Bone. Las aventuras de este ser, creado por Jeff Smith, vienen ahora en versión bolsillo y no deberías dejar pasar la oportunidad de disfrutarlas. Y nos vamos en clave bélica, primero al estilo europeo con este llamativo cómic de los franceses Tardy y Verne. Y después con otra entrega única, obra del autor del cómic bélico manga por excelencia, Motofumi Kobayashi. Parece que fue ayer, pero Pantera Negra fue el primer superhéroe negro de la historia del cómic. Corría el año 66 y meses después incluso, una organización política afroamericana acogía ese nombre para su partido. Por lo que, para no crear controversia, la Marvel cambió el nombre del propio T'Challa por el de Pantera, aunque lo recuperaría más tarde. Para que luego todavía haya quien niegue la relevancia del cómic en la sociedad. T'Challa es muy distinto a otros héroes. Nació para ser Pantera Negra, posee el orgullo de su raza y fue criado para ser el rey de su nación, Wakanda. Este reino es una idílica tierra africana que se salvó de la colonización que llegaba de Europa, lo que le permitió desarrollarse técnicamente sin perder sus raíces, generando un paraíso terrenal con un mineral único en el mundo capaz de absorber ondas sonoras, el vibranium. Por esta apreciada posesión, Wakanda está siempre amenazada de ser invadida por buscadores de tesoro o en guerra con otros países. En uno de estos conflictos, el rey T'Chaka fue asesinado y su hijo fue nombrado sucesor en el trono, por lo que tuvo que formarse culturalmente en las mejores universidades europeas y estadounidenses, y llevó a cabo el ritual para mostrarse ante el dios Pantera, que le otorgó gran fuerza física, resistencia y agudos sentidos para convertirse en el líder espiritual y protector de su país. Desde su primera aparición en el Fantastic Four 52 USA, ha estado intercalando sus estancias en su país como rey con sus participaciones dentro de los Vengadores o como colaborador de los Cuatro Fantásticos o Fantastic Four. E incluso lideró un grupo de superhéroes cuyo rasgo común es que eran de raza negra, entre los que estaban Luke Cage, el Halcón o Fotón. Pero sus largas estancias en el exterior han afectado a Wakanda y en la actualidad cada vez pasa más tiempo con sus súbditos africanos, ya que su lealtad está con su pueblo.
Esto hace de Pantera Negra un personaje realmente interesante, que, en las manos adecuadas, se puede aprovechar todo el potencial de T'Challa. Y este es el caso de Hoodlum, que ha revolucionado a este héroe, encumbrándolo donde se merece dentro del universo Marvel. Lo convirtió en un referente internacional durante la Guerra Civil, teniendo incluso que realizar pactos con Namor de Atlantis, Atilán o incluso el líder de Latveria, el Doctor Muerte, frente a la situación que vivía América. Recuperó una infantil historia de amor y se casó con Ororo, la tormenta de la Patrulla X, convirtiendo a esta en la reina de Wakanda y finalmente ingresó al matrimonio dentro de los Cuatro Fantásticos. Vamos, que le ha transformado en un referente relacionado con todas las colecciones de éxito del momento. Pero los guionistas son caprichosos, y tras recorrer la historia de Pantera hasta el encumbramiento, Hoodlum acaba de sorprendernos a todos, ya que pone, tras un atentado internacional, al rey T'Challa en el borde entre la vida y la muerte, y Wakanda busca una nueva Pantera Negra para su reino, que promete ser tan interesante como la anterior. Hemos catado la historia llena de referencias marvelianas y con un exquisito sabor a África que merece la pena, aunque solo sea para contestar ¿quién es la nueva Pantera Negra?